Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente jueves. Así es, aquí agarramos las maletas y vamos a ver cómo se encuentra el mundo el día de hoy. Mientras tanto, les platico y vamos a iniciar con esta información, con la muerte del líder del Estado Islámico en Siria. Joe Biden informó fuerzas militares estadounidenses pues, que realizaron con éxito esta operación antiterrorista. Así lo calificaron. Señaló que ya elaboran un informe a detalle, pero hasta ahora se sabe que cuando intentaron capturarlo, detonó un explosivo para suicidarse. Al menos 13 civiles murieron en esta operación allá en Siria. And I directed the Department of Defense to take every precaution possible to minimize civilian casualties. Last night's operation took a major terrorist leader off the battlefield, and it sent a strong message to terrorists around the world. We will come after you and find you. Y ahora que la salud mental ya es un tema del que cada vez hablamos más y más afortunadamente, Instagram lanzó una función para combatir la depresión y la ansiedad. Les voy a platicar esta increíble herramienta que lanzó esta red social. Solo debe entrar a la aplicación y escribir en el buscador el hashtag depresión. Se va a desplegar una pantalla que ofrece ayuda. Le ofrece tres opciones. La primera, hablar con un amigo. La segunda, contactar a un profesional de la salud. Y tercera, consejos de otros usuarios para enfrentar esta situación. Mañana es viernes de Bitfluencer. Ro Gómez nos dará más alternativas para cuidar la salud mental, que por cierto, los científicos y los profesionales de la salud piensan y están seguros que es la siguiente pandemia. Y ahora vámonos al cielo. Allá certifica la Organización Meteorológica Mundial dos récords en tormentas eléctricas. El primero es por el mayor destello en un relámpago. Todo esto ocurrió en Estados Unidos el 29 de abril del 2020. Midió lo mismo que la distancia entre Nueva York y Ohio, casi 800 kilómetros. Otro fue para la mayor duración de un rayo. ¿Cuánto le echan? Este rayo duró 17 segundos durante una tormenta en Argentina y Uruguay. Ahí estaban las imágenes, impresionante lo que la naturaleza puede hacer. Y bueno, ahí están, ¿qué tal? Vean nada más qué cosas, además, ¿no? No hay cámara que logre captar a cabalidad y en su esplendor una tormenta eléctrica, ¿eh? Tienes toda la razón, la verdad es que esto en persona debió ser impresionante. 17 segundos de iluminación total por esta tormenta eléctrica. Pero bueno, ya vámonos a la última parada de este viaje internacional. Vámonos a Marruecos. Allá trabajo contrarreloj para rescatar a un pequeñito de apenas 5 años que cayó a un pozo hace 2 días. Las autoridades tienen esperanzas que ojalá encontrar con vida a este pequeñito de 5 años. Nosotros estaremos muy al pendiente de toda esta situación para saber cuál es precisamente la condición de este menor. Amigo Yuri, hasta aquí la información internacional más importante. Yuri, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor. ¡Qué envidia! Sí, qué envidia. La sí. verdad. Y ni tamás los tocó, Yuri. ¿A ti sí? Cristian. No, sigues una con una deuda. Con todo este staff, no con es conmigo. Todo el staff. Es con todo el staff, ¿eh? Exacto. Ya, Cristian. ¡O no, muchachos! ¡Sí! Ya de menos bolillos.